Muy contento de poder estar nuevamente acá en el Senar en Buenos Aires. La verdad que bueno, como tuve una lesión hace ya casi 2 meses, una rotura de menisco. La verdad que bueno, fue muy difícil poder obviamente llevar todo a rajatabla, de obviamente poder encontrar la recuperación más rápida. Creo que era lo que más me ponía por ahí inquieto de poder recuperarme lo antes posible. Pero bueno, por suerte, la verdad que la recuperación va cada vez mejor. Todavía no estoy al 100 para poder entrenar, para poder patear. Todavía no tengo esa alta médica. Pero bueno, la verdad que el director técnico de la selección, Jorge Álvarez, la verdad que me pidió que esté acá para también estar con el equipo, para poder ayudar de otro lado, también en el ámbito lo que es motivacional. Y estar con el equipo, ¿no? Formar parte. Estoy haciendo trabajos, obviamente, específicos por el tema de mi lesión. Pero bueno, obviamente, con muchas expectativas. Sé que estamos haciendo un trabajo muy, muy grande con los kinesiólogos y bueno, con mis compañeros para que la lesión sea leve y para que pueda volver lo antes posible. Y bueno, las expectativas son muchas. La verdad que yo estoy con muchas ganas, muy, muy ansioso de ya poder pelear los Juegos Panamericanos. Sé que voy a llegar, quizás no sé si al 100% físicamente, en el sentido después de la lesión, pero mentalmente estoy preparado para todo. Por lo que corroboramos, sí, vamos a estar al 100%. Así que bueno, con eso estoy más que tranquilo. La verdad que los kinesiólogos siempre me dieron la tranquilidad de que iba a estar bien y que iba a poder llegar de la mejor forma y manera a los Juegos Panamericanos. Así que bueno, solo queda trabajar, ser muy específico, estar tranquilamente con la cabeza, ¿no?, de que voy a llegar bien.